Esta es una araña toro hembra, Dysdera crocata. Esta otra es una araña arctosa, es un género de araña Lycosidae, o sea, una araña lobo. Las arañas toro hembra son menos agresivas que las arctosas, por eso la he elegido. Al haber una araña más pasiva que la otra, no se enfrentarán entre ellas, porque lo que quiero es que se unan para defenderse de las agresivas hormigas. Las dos juntas se las verán con tres agresivas hormigas Camponotus. Y ahí va la primera hormiga, que no tarda nada en agredir a la araña lobo. Atentos. Lo veremos más despacio. La araña, en su defensa, inocula a la hormiga. Estas hormigas tienen una fuerza increíble en sus mandíbulas. Se agarran con tal fuerza, que quitárselas de encima se convierte en una pesadilla para quien caiga en su trampa. Su boca está diseñada para dañar. Y aunque la araña hace lo que puede para quitársela de encima, le resulta imposible. Y la araña la inocula una segunda vez. Hasta que la hormiga consigue cortarle la pata. Fijaos. Veámoslo de nuevo. La arctosa, con un alto precio, liberada. Y la hormiga inoculada, fuera de juego. A la araña toro no le interesa. Una hormiga por una pata. Puesto que las hormigas son tan peligrosas, parece un buen resultado. Ahí va la segunda hormiga. Fijaos cómo arremete contra su propia especie. Obviamente, estas hormigas no son ciegas. Existen cerca de 15.000 especies diferentes de hormigas alrededor del mundo. No todas son iguales. Mirad la hormiga que está en el suelo. Le muerde una pata a la araña toro. La araña se defiende inoculando de nuevo a esta osada hormiga. Mientras que la otra hormiga, la agrede en otra pata. Y aunque logra ahuyentarla, le deja una pata destrozada. Ahora sabemos que una sola hormiga es más que suficiente para hacer frente a las dos arañas. Pero el acuerdo eran tres. Por lo que tengo que dejar pasar a la tercera y última hormiga. Lo lógico sería pensar que la tercera hormiga arremetería enseguida contra alguna de las arañas. Pero no,
es la segunda la que sigue atacando a la araña toro. Pero pronto se une la tercera hormiga, y las dos empiezan a hacer estragos en las patas de ambas arañas. Este líquido se llama hemolinfa, sería el equivalente a la sangre en los humanos. Las hormigas arremeten de manera hostil contra todo lo que se mueve. Es la araña lobo la que se interesa en eliminar a las hormigas. Aunque le resulta muy difícil. Esta araña tiene una seria herida en una de sus patas. La cantidad de hemolinfa es abundante. Me he dado cuenta de que lo que hace a estas hormigas que sean tan peligrosas, es el hecho de que puedan ver. Mirad de qué manera le muerde la pata a la araña. Buena vista, agresividad y fuerza, es un cóctel explosivo que convierte a estas hormigas en soldados perfectos. En el revuelo, una de las hormigas queda presa. La hormiga del suelo, la muerde en una pata. Pero el hecho de tener que arrastrar a su hermana no le detiene, y ataca a la araña. Lo veremos de nuevo. La hormiga le muerde una pata que ya tiene rota. La araña toro pierde otra pata. Esta hormiga, en este punto, ya se está ensañando muchísimo con la araña. Pero la araña lobo, tampoco se va de vacío. Increíblemente, es la misma hormiga encadenada a su hermana la agresora. Una vez más, hemos visto cuál es el nivel de violencia de estas hormigas. La verdad es que creí que las arañas acabarían con ellas. Pero no fue así. Ya está hecho. Dudé un poco a la hora de subir el vídeo, pero luego pensé que aunque el vídeo resulta un poco duro, la finalidad es mostrar la naturaleza tal y como es. Así es como muchas hormigas se alimentan. Despedazan su comida para llevarla al hormiguero. Si te ha gustado este vídeo, dale pulgar arriba, compártelo y no te olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias.